Ops, bienvenidos al canal de Angel y Lai. Hoy os traemos un vídeo sobre los Beatles. Yo me considero fan máximo de los Beatles, me encantan. De hecho, podríamos decir que si no fuera por los Beatles, ni tocaría la guitarra, ni hubiera estudiado música, ni nada de eso. Así que forma una parte muy importante de mi vida. Y bueno, les tengo mucho cariño y no hay palabras para expresar. Cuando eres fan de los Beatles... Beatlemaníaco. Sí, supongo que los que veis este vídeo me entendéis y estáis en la misma situación que yo. Así que vamos a hacer un juego de los Beatles que nos vamos a pasar muy bien. Hace mucho tiempo que lo quería hacer. Y bueno, eso, me pondrá un trocito de canción muy pequeño. Sí. Y tendré que decir la canción que es. El álbum. El año. El álbum. El intérprete y el compositor. Vale, todo lo que pueda. Exacto, todo lo que pueda. Vale, si fallo en la canción o el álbum o algo, no me lo voy a perdonar, ¿eh? Vamos a por ello. Venga. Dentro vídeo. I'm only sleeping. Es una canción de John Lennon en el álbum Revolver. ¿Qué más podría decir? El año creo que el Revolver... Es que no sé si es porque los confundo, ¿eh? 66 o 66... Es 66 el Revolver. ¿Y qué más decir de esta canción? La canta John Lennon, aunque hay mucha segunda voz de Paul McCartney. La posición en el álbum no me acuerdo. Ahí lo tenemos. Sí, creo que es la 5 o la 6. A ver. No, es la 3. Es la 3. Y no sé, como curiosidad no sabría qué decir. De esta. ¿Y te gusta esta canción? Me gustan todas. No se la juega. No hay ninguna que no me guste. Bueno, a ver, cerramos. Bueno, de momento bien. Sí, a ver, empezamos con la primera. Aprobada, ¿no? Sí. Aprobada, hombre. Paperback Writer, así se llama. Esa es una canción de Paul McCartney. No está en ningún álbum, o sea, ningún LP, porque es un single. Porque los Beatles sacaban dos álbumes por año, tenían el contrato, y aparte sacaban los singles. O sea, que los singles no los incluían en el álbum como hacía otra gente. O sea, que la producción era bestial, realmente. Entonces los singles son los que optan a ir al número uno y todo eso. Y evidentemente creo que esta sale con Rain, que es de John Lennon, y sale el single, la cara A y la cara B, estas dos. Y bueno, es una canción de Paul McCartney. Sí que la otra cara, Rain, es cool. Tiene más curiosidad porque en el final, si la escucháis, está la música invertida, puesta al revés. Las leyendas de los Beatles con las canciones invertidas eran reales en algún punto. Sí, empezaron, de hecho es la época del Revolver, así que también el 66. Y aquí lo que hicieron es, como ellos no podían ir a tocar, hicieron un vídeo y lo enviaban, y en vez de tocar, enviaban el vídeo, o sea que es como lo que hoy se considera el videoclip, o sea que también eran pioneros en eso, y justo era con... juraría que era con estas dos. Y nada, y bueno, como curiosidad, en el vídeo podéis ver aquí a Paul McCartney le falta un diente, si veis el videoclip, porque había tenido un accidente de coche y le faltaba el diente. ¿Esta es la época de la leyenda de que Paul McCartney es dead, o qué? Porque todo esto que me estás diciendo me suena a conspiracionismo. Aquí había tenido un accidente de coche. Claro, y aquí ya se decía que luego este ya era el falso. ¿Y por eso pero la conspiración salió después, salió un poco más tarde. Claro, como que se habían dado cuenta. Sí, claro. O sea que este ya sería el Paul McCartney falso, sí, oh, en teoría. Chan, porque ya había tenido el accidente. Y nada, bueno, bien, ¿no? Muy bien. Venga. No se ve nada, ¿no? ¡Au! Hoy. Siempre me doy. Bueno, esto es muy fácil, además. Es que te lo dejé justo en el estribillo. Eight Days a Week, esta es una canción... Es...
Yo no voy a jugar. Es una canción de Paul McCartney, pero la canta John Lennon. ¿De qué año? Y esto sale en el For Sale, que es su cuarto álbum de estudio. Un álbum donde hay bastantes versiones, porque bueno, estaban haciendo los dos álbumes por año y hacían las giras. Entonces no paran de trabajar. Y en este álbum todavía hay bastante versión. Aunque esta es original. Y juraría que es de Paul McCartney. Yo siempre pensaba que es John Lennon, pero hace, no sé, cosa de 2 años o así leyendo, vi que era de Paul McCartney y la cantaba John Lennon. Que esto no pasa mucho en los Beatles. Pasa en Day Tripper. No, en Day Tripper no pasa. Bueno, pasa en otra. Ya te lo diré. Y el For Sale sale en el 64, 65. 63, 64, 65. Según Paul McCartney, el título está inspirado en lo que le dijo su chofer cuando lo llevaba a la casa de John Lennon. ¿Qué le dijo? ¿Qué tal estás? Bien, trabajando duro. Trabajo 8 días a la semana. Bueno, humor inglés, ¿no? Sí, sí. Can't Buy Me Love es Paul McCartney. Me has puesto un directo. Esta sale en A Hardest Night, que es un álbum de estudio, que es el tercero. El 64, porque si For Sale salió en diciembre, pues esta saldría en, no sé, en mayo, en junio. Y también muy conocida, también me has puesto el estribillo, justamente. Sí, es que es muy difícil escaparse un estribillo de los Beatles. ¿Qué decir? Es una canción que a John Lennon le gustaba. Entonces la incluyeron en el álbum porque el mismo John Lennon decía que era una buena canción. Cosa que luego no diría lo mismo sobre otras canciones de Paul McCartney, que diría que eran canciones para abuelas o para... Bueno, cosas así, como que no se identificaba con el rock and roll. Falling, yes, I'm falling. Esta la conozco mucho. Falling, yeah. Y se llama... ¿Cómo se llama esta canción? I've just seen a face. He visto una cara. Y es de Paul McCartney, del álbum Help. Año 65, la canta él mismo, y nada, eso, y no sé si, creo que el solo de guitarra, curiosamente en esta canción, lo hace una guitarra acústica, no es una eléctrica, así que... Esto es We Can Work It Out. De Paul McCartney, la canta Paul McCartney. John Lennon hace los coros en el estribillo. Esa está curiosa porque tocan con un organillo. Tiene un sonido diferente para la época. Y esto es un single que sale con Day Tripper. Salen las dos. ¿Y esta es de las que le gustan a John Lennon o no? No lo sé, esta no sé si se pronunció. Esa, mira. Esto es There's a Place. Sale en el primer álbum, Please Please Me. Es la penúltima canción del álbum. Luego va Twist and Shout. ¿La sacaste por el Twist and Shout o porque sabías? No, porque me lo sé. Esta es una canción de John Lennon. Una canción triste, realmente. Creo que él decía que es de esas canciones de que cuando está solo, que era una persona que se sentía muy sola, era como, bueno, su personalidad. Y como que había un lugar donde él se sentía bien, que iba cuando estaba triste y todo eso. Es una canción que sale la armónica, porque en este álbum hay bastante armónica. Y bueno, curiosidad sobre el álbum, que lo grabaron en un día. Wow. Empezaron por la mañana y por la noche ya lo tenían. Y por eso, como la última que grabaron fue Twist and Shout, John Lennon tiene esa voz. Bien. De Paul McCartney. Y justamente esa frase que dice: el amor es igual. El amor que das es igual al que recibes. Entonces, así como que así acaban los Beatles toda su carrera. Y está muy bien. O sea, esa frase está muy bien para acabar.
Y es The End de Abbey Road, que es el último álbum. Aunque se lo he publicado antes que el Let It Be. Bueno, y es como la obra cumbre, ¿no? De los Beatles, cuando ya se van a separar y saben que es el último álbum y bueno, y hacen esta maravilla de. Y están en el documental, De ¿no? música. Y esta es la penúltima canción porque luego la última del álbum no es The End, sino que es una de Paul McCartney que sale con la guitarrita y dura un minutito o así. Y bueno, y esta canción, lo curioso quizá, que hay un solo de batería, cosa que los Beatles no hacían, y hay un solo de guitarra, de tres guitarras, y se van turnando George, John y Paul. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Quedan dos entonces? Yo creo que queda una, pero ¿quieres hacer dos? Una más entonces. Get back home. Listo. Leaving and darling to not cry, and I will sing a lullaby. En la última, Angel. Sí. Golden Slumbers es. Que sí, es que ahora el título dudaba. Del mismo álbum, Abbey Road, de Paul McCartney. Muy bonita y no sé qué decir de esta. Bueno, que aquí ya empieza en el álbum cuando empiezan a empalmar una canción con la otra. Y van como todas seguidas, que también es algo novedoso. Y nada, eso. Bueno, hasta aquí el juego. Estoy bien, estoy contento. Sí, ha sido fácil. Ha sido fácil. No fui a matar. La próxima vez ponme lo más difícil. Vale. Y quiero tener más retos. ¿A ustedes cómo les fue? Cuéntenos, déjenos en comentarios si pudieron pegarles a todas, cómo les fue, si les gustó. Y también un fuerte like para apoyarnos en los videos. Bueno, hasta la próxima. Si queréis, seguimos con los Beatles. Si dais muchos likes, seguimos con los Beatles. Yo estaré encantado, porque sí. Me puedo pasar horas tocando, cantando, hablando y bueno. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Angel Eli, Angel Eli. Angel Eli, Angel Eli.